Hola chicos y chicas, ya casi viene el tren, ya casi viene el tren. Ya viene, ya casi va a venir el tren, mire, estamos esperando aquí. Ya aquí estamos toda la gente, todas las personas que van a grabar al tren para que le queden sus recuerdos en el récord. Estamos en la calle Chambers, ya por este año, pues va a ser el último día de este año, y para el otro año, los que quieran venir a verlo, los que viven aquí en New York, pueden venir el otro año igualmente en los tiempos de Christmas, que ahí le sacan al tren clásico que está construido en los años 1960. Y ahora en unos minutitos llegará el tren por aquí para que ustedes lo vean, al tren clásico 1, al tren 1 clásico en Manhattan, en Chambers Street. Irá, ¿hasta qué calle va? ¿Hasta dónde va? Va hasta la 137 y City College. So, vamos a esperar aquí unos momentitos hasta que llegue el tren. Espero que me oigan algo de lo que digo, porque como hay mucha gente aquí hablando, está muy difícil de escuchar. Pero observen al tren clásico de New York. Todos estamos muy emocionados de esperarlo aquí. Aquí estamos esperando. Así que ya casi llega, casi llega. Bianca, estás muy excited. Bianca. Bianca está por acá, la pobre, cansada. Hi. Aquí estamos esperando. Habemos muchísimas personas. Todos en la espera del tren. Todos estamos esperando el tren. Todos estamos en espera. El taquito de hermano. Estamos esperando. Ya casi, ya casi, ya casi. Queremos que ya llegue. Porque aquí estamos esperando. Dios, que llegue. Que llegue. Es un tren rojo, ¿verdad? Sí. Ya. Ya casi, todavía no. Están viniendo otros trenes. Este es el tren 2, pero es el tren nuevo. Este no es el tren clásico. El tren clásico está por venir. Estamos aquí en Chambers. Todavía no llega, así que vamos a seguir esperando. Todavía no ha llegado. Estamos a la espera del tren clásico rojito, que es uno rojo, tren 1. Que como mismo ya les dije, lo sacan solamente en las festividades, como 3 veces al año. Ya lo han sacado otras 2 veces anteriores y esta es la última vez que lo van a sacar por este año. Así que ya viene por ahí cerca. Por ahí cerca viene. Estamos muy emocionados de verlo al tren viejito. Seis minutos llega. Ay, Dios mío. Miren ahí. 7 minutitos. 7 minutos. Ay, 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 ay. Estamos un poquito así, como un poquito, como bien nerviosos, como excited, como felices de ver al tren clásico. Así que vamos a seguir esperando otro poquitín y ya casi llega. Hasta eso vamos a cantar una canción, ¿verdad, Bianca? Para que los chicos nos escuchen, ¿qué le cantamos, una de Navidad? ¿Cuál le cantamos? ¿Cuál le cantamos? Le cantaremos el burrito sabanero. ¿Ah? Vamos a cantar esa pista. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sí, bebé, sí, bebé.
Hoy camino de Belén. Sí, sí. Hoy camino de Belén. Cuatrico mañanero. Ese no es, ese es el 3. Así que ese no es el clásico que estamos esperando. Ya que nosotros hemos andado en esos trenes, como yo vine en el año a este país en el año 1994, fue hace muchos años atrás, más de 20 años, ya casi cerca de 30 años, me subía en ese tren y pues es para nosotros es bastante emocionante, ya que en el día de hoy, como ustedes verán, estos son los trenes nuevos, son unos trenes grises nuevos y el otro pues el clásico. Cuando yo vine, el pasaje nada más costaba se usaba un token, que le llamaban un token, como una monedita, como si fuera una monedita que se metía así en el torniquete del tren, una monedita que se metía, que se llamaba token, en aquel tiempo cuando yo vine en el año 1994. No me recuerdo si valía 1.25, parece que valía 1.25 el token para entrar a tren. En el día de hoy vale el pasaje 3.75. Ahí viene. Ahí va a venir ahora, todos estamos a la expectativa, listos para grabar. Por ahí viene. Estamos en la espera todos, miren. Estamos todos. ¿Cómo yo voy? Bueno, ahora nosotros nos vamos a ir aquí en
llega el tren subiendo hasta la 125 nos vamos, ¿verdad? Hasta la última parada nos vamos, para nosotros grabarle ya. Sí. Bueno, esta fue la parte que grabamos del video. Ahora le volveremos a grabar cuando nos bajemos del tren. Por ahora suscríbanse al canal, denle like si le ha gustado este videito del tren clásico. Les queremos mucho, bendiciones. Bianca, dile bye. Bianca. Bye. Y nos volveremos a ver muy pronto cuando nos bajemos del tren, ¿verdad? Miren cómo es. El viejito, el clásico, miren cómo se ve así de los adornos de la Navidad, así como los ricos del de la nieve. ¿Quiere ver el árbol? Ay, qué lindo, hermosísimo. Mami, ¿tú fuiste en esos tres? Es tan hermoso que estamos tan emocionados. Así que Dios les bendiga, les queremos mucho, denle un corazoncito y un dedito para arriba y suscríbanse al canal los que no se han suscrito. Y que Dios les bendiga y ahora ya